Hoy hablaremos de las siguientes notas. Físicos detectan misteriosos zumbidos que suenan como una agradable música que vibra en toda la atmósfera de la Tierra. Detectan en el espacio unos misteriosos objetos circulares que no parecen corresponder a ningún tipo de objeto cósmico conocido, señalan los astrónomos. Físicos detectan misteriosos zumbidos que suenan como una agradable música que vibra en toda la atmósfera de la Tierra. En un nuevo estudio publicado, físicos informan que detectan zumbidos en la atmósfera global. El extraño y misterioso sonido se parece al sonido de una campana que suena y vibra simultáneamente con un tono fundamentalmente grave y con muchos armónicos agudos, produciendo un sonido musical muy agradable. Un estudio reciente publicado en la revista de Ciencias por científicos de la Universidad de Kioto y la Universidad de Hawái en Manoa muestra que toda la atmósfera de la Tierra vibra de manera análoga, en una sorprendente confirmación de las teorías desarrolladas por los físicos sobre los últimos dos siglos. En el caso de la atmósfera, la música no viene como un sonido que pudiéramos escuchar, sino como ondas de presión atmosférica a gran escala, abarcando el mundo y viajando alrededor del ecuador. Algunas se mueven de este a oeste y otros de oeste a este. Cada una de estas ondas es una vibración resonante de la atmósfera global análoga a uno de los tonos resonantes de una campana. La comprensión básica de estas resonancias atmosféricas comenzó con ideas fundamentales a principios del siglo XIX, por uno de los mejores científicos de la historia, el físico y matemático francés Pierre-Simon Laplace. La investigación realizada por físicos durante los dos siglos posteriores refinó la teoría y condujo a predicciones detalladas de las frecuencias de onda que deberían estar presentes en la atmósfera. Sin embargo, la detención real de tales ondas en el mundo real se ha quedado atrás de la teoría. Ahora, en un nuevo estudio de Takatoshi Sasaki, profesor asistente de la Escuela de Graduados de Ciencias de la Universidad de Kioto, y Kevin Hamilton, profesor emérito del Departamento de Ciencias Atmosféricas y del Centro Internacional de Investigación del Pacífico de la Universidad de Hawái en Manoa, estos autores presentan un análisis detallado de la presión atmosférica observada sobre el globo cada hora durante 38 años. Los resultados revelaron claramente la presencia de docenas de modos de onda pronosticados. El estudio se centró particularmente en olas de periodos entre 2 horas y 33 horas que viajan horizontalmente a través de la atmósfera, moviéndose alrededor del globo a grandes velocidades. Esto establece un patrón característico de tableros de damas de alta y baja presión asociadas con unas ondas a medida que se propagan. Para estos modos de onda que se mueven rápidamente, nuestras frecuencias observadas y patrones globales coinciden muy bien con los pronósticos teóricamente, afirmó el autor principal, Sakazaki. Es emocionante ver la visión de Laplace y otros físicos pioneros tan completamente validados después de 2 siglos, pero este descubrimiento no significa que su trabajo esté hecho. Nuestra identificación de tantos modos en datos reales muestra que la atmósfera está sonando como una campana, comentó el coautor Hamilton. Esto finalmente resuelve un problema antiguo y clásico en la ciencia atmosférica, pero también abre una nueva vía de investigación para comprender tanto los procesos que excitan a las olas como los procesos que actúan para amortiguar las olas. Así que por el momento, deja que suene la música atmosférica. Astrónomos detectan una clase inesperada de misteriosos objetos circulares en el espacio. Aunque generalmente tenemos un buen manejo de todos los diferentes tipos de manchas y manchas detectadas por nuestros telescopios, no sería prudente suponer que hemos visto todo lo que hay para ver en el gran universo. Caso en cuestión, un nuevo tipo de señal detectada por radiotelescopios que hace que los astrónomos se rasquen la cabeza. Se han detectado 4 de estos objetos extraños, todos tienen forma circular y 3 son particularmente brillantes alrededor de los bordes, como un anillo o una burbuja que es más opaca alrededor de los bordes. Un equipo internacional de astrónomos dirigido por el astrofísico Ray Norris de la Universidad de Western en Sydney, Australia, los apodó ORC, abreviatura de Círculos Extraños de Radio, en un nuevo artículo publicado en ARC6,
y enviado a Nature Astronomy, donde está pendiente de revisión por pares. Las características circulares son bien conocidas en las imágenes radioastronómicas y generalmente representan un objeto esférico como un remanente de supernova, una nebulosa planetaria, una capa circunestelar o un disco de frente como un disco protoplanetario o una galaxia en forma de estrellas. También pueden surgir de imágenes y artefactos alrededor de fuentes brillantes causadas por errores de calibración o de convolución inadecuada. El descubrimiento de una clase de característica circular en imágenes de radio que no parecen corresponder a ningún tipo de estos tipos conocidos de objetos o artefactos, sino que más bien parecen ser una clase de objeto astronómico. Los ORSC se detectaron por primera vez en los datos recopilados durante la encuesta del piloto de mapa evolutivo del universo EMU, realizada a finales del 2019, utilizando el Pathfinder de Matrix de kilómetros cuadrados en Australia, uno de los conjuntos de radiotelescopios más sensibles del mundo. Cuando los científicos comenzaron a mirar las imágenes recopiladas, vieron un círculo extraño y débil, luego vieron otro y luego otro más, una vez podría ser un problema técnico, tres parecía algo significativo. Aún así, podría ser una peculiaridad del instrumento o una detección local, como en el momento en el que el observatorio Parkes estaba detectando un horno de microondas. Esto parece poco probable dado los estrictos esfuerzos para mantener una zona del silencio de radio en el sitio ASCAP, pero no está completamente fuera de discusión. Esa posibilidad se detuvo cuando se descubrió el cuarto ORC en datos de archivo recopilados en 2013 con el radiotelescopio Jian Metrewabe, unos años antes de que se activara el ASCAP. Las observaciones de seguimiento de ORC1 y ORC2 usando el telescopio diferente de Australia, también revelaron los objetos, y ciertamente son extraños. Los cuatro ORC están en longitudes galácticas altas, a cierta distancia del plano galáctico, y tienen alrededor de un minuto de arco de diámetro. Eso es alrededor del 3% del tamaño de la Luna en el cielo nocturno. Pero como no sabemos qué tan lejos están, eso puede no significar mucho. Los cuatro también son visibles en longitudes de onda de radio, son completamente invisibles con rayos X ópticos o infrarrojos. Es posible que puedan estar vinculados a la actividad galáctica, pero solo dos de los ORC tienen una galaxia óptica cerca del centro de la emisión de radio. Uno de los ORC parece algo diferente. El ORS3 parece ser más un disco uniforme en comparación con la apariencia más parecida a un anillo de los cuatro. Usted podría estar pensando, oye, esa descripción suena un poco como un remanente de supernova o una nebulosa planetaria, y no estaría equivocado, pero los investigadores ya pensaron en eso. Para las nebulosas planetarias, el índice de radio espectral no es consistente con el índice de radio espectral de los ORC. En cuanto a los restos de supernova, el problema es como los números. La encuesta de la UM solo observó un pequeño parche del cielo y detectó 3 ORC. Para que eso sea probable, tendría que haber al menos 50.000 remanentes de supernova en la Vía Láctea. Conocemos solo alrededor de 350. El equipo cree que lo que sea que esté causando los ORC, probablemente esté fuera de la Vía Láctea, como una onda de choque esférica gigante de algún evento masivo. Recientemente se han descubierto varias clases de eventos transitorios capaces de producir una onda de choque esférica, como ráfagas de radio rápidas, explosiones de rayos gamma y fusiones de estrellas de neutrones. Sin embargo, debido al gran tamaño angular de los ORC, cualquier tales transitorios habría tenido lugar en el pasado distante, escriben los investigadores en su artículo. También es posible que los ORC representen una nueva categoría en un fenómeno conocido como los chorros de una radiogalaxia o un blazar, cuando se los ve de frente. Alternativamente, pueden representar algún remanente de una salida anterior de una radiogalaxia. También podría haber más de una causa de los ORC. Realmente es un misterio intrigante, pero los científicos parecen bastante convencidos de una cosa: que lo que estamos viendo es un fenómeno o una nueva detección de un fenómeno conocido y no una repetición de esa época en 2018. Es posible que no tengamos que esperar mucho para obtener más información.
En sus datos, el equipo también identificó 6 ORC candidatos aún más débiles, que podrían ser seguidos para ayudar a arrojar algo más de luz sobre este extraño fenómeno. La investigación se ha enviado a la revista Nature Astronomy.